Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy martes 23 de enero del 2024. De nuevo vamos a ver las obras y también mientras vemos los avances hablaremos un poco de la actualidad deportiva que está que arde. Más que deportiva, no sé si llamarlo extradeportivo. Pero bueno, venga, vamos a ver el exterior y también el interior. Dentro vídeo. Fondo sur, son casi las 5 de la tarde, 4 y media, y mirad, esta es la pantalla que colocaron ayer, que terminábamos el vídeo mientras la ponían, esa pantalla informativa ya está totalmente colocada, esquina de la Torre B, y vamos a cruzar. Ya os mostraba ayer cómo habían puesto las uniones entre las pantallas informativas, pero aún faltan esas pantallas en las puertas de acceso, en las torres, mejor dicho. Y ya veis que también faltan estas de esta zona. Tenemos dos grúas, bueno, una grúa mejor dicho, la grúa de Aguilar, porque lo del fondo parece una bomba de hormigonado, ahora lo veremos mejor. Por cierto, mi hermano está buscando un piso de alquiler en Madrid, así que si alguien conoce alguno que me escriba y lo agradecería un montón. Terminamos esa esquina de la Torre B y vamos a comenzar a ver el lateral oeste. Continúan esas dos lamas quitadas, las dos que retiraron, todavía no han traído las nuevas, y como veis estos andamios yo creo que es para pintar la parte interior, luego al salir del tour lo veremos mucho mejor. Estas pantallas sí que están unidas, van por esta zona de aquí, y vamos a ver el lateral oeste aún sin letras y sin escudo. Parece que están hormigonando en la zona del Skywalk, en la pasarela 360. La zanja que veíamos ayer ya no está, la han debido de tapar, porque ya no se ve ninguna zanja por aquí. Sí que es verdad que tenemos algunas vallas acopiadas. Y aquí hay otra zanja que la han tapado. Veis que han echado arena, esa zanja ya no está. Siguen dividiendo todo por zonas y ahí sí que tiene pinta de que han hecho un agujero tremendo. Mirad toda la tierra, ahora lo veremos mucho mejor, pero mirad cómo está todo el lateral oeste. Y como veis, a la gente se agrupa y es un poco complicado pasar, sobre todo cuando vienen en grupos. Bueno, la bomba de hormigonado, también hay otra grúa y vamos a continuar viendo este lateral oeste, que por cierto ya sabéis que estaban pintando la viga corona, pero hicieron esa prueba y de momento nada más. Voy a quitar el zoom para que veáis exactamente dónde están hormigonando, que es en esta parte de aquí. Ahí veis la bomba de hormigonado y por esta zona todo igual. Prácticamente han quitado todos los andamios de la mitad hacia la Torre C. Han retirado los andamios que estaban entre las lamas y la viga museo. Ahí están paseando, están caminando y esas dos lamas son las que faltan. Hoy tenemos un día súper bueno aquí en Madrid. Hace un tiempo increíble, ha salido el sol, cielo totalmente despejado. Hace un día primaveral. Y esta es la zona donde os enseñaba que estaban sacando tierra. Mirad la profundidad, que hay algunos obreros metidos dentro. Están con una pala sacando tierra, también está la excavadora, vemos a la derecha de la excavadora algunos escombros y tienen todo protegido con las vallas. Ahí
lo estáis viendo, lo que está sucediendo. Por este otro lado tenemos la bomba de hormigonado que os he mostrado y también la hormigonera. Y ya en la torre C, la grúa de Aguilar y alguna que otra plataforma elevadora. Otra zona vallada. Abrimos el plano. Es que mira qué espectacular, ¿eh?, el día de hoy. Qué bonito se ve el estadio cuando le da el sol. Así que a ver si han puesto esta pantalla, la de la Torre B. No sé si es el reflejo o es que la han puesto de verdad. No logro ver, encima se me han olvidado las gafas, así que no sé decir. Están ahí trabajando. Nosotros terminamos de ver el lateral oeste y vamos a pasar al fondo norte, que mirad, tenemos actividad. Mirad lo que han traído. Van a hacer aquí un agujero tremendo. Otro agujero. Esquina de la Torre C de Campeones, abandonamos ese lateral oeste y mirad la sorpresa que tenemos en el día de hoy. Todas las lamas que han quitado, estas son las últimas lamas que colocaron, que eran para unir la esquina con el fondo norte, y mirad todas las que han retirado. Por eso veíamos movimiento, ahora lo veremos más de cerca. Pero en esta zona no está ocurriendo nada. Así que nos vamos a la parte de las lamas. Mirad qué curioso, tienen un chaleco que pone Skybar. Es que mirad todas las lamas que han quitado. Sinceramente desconozco el motivo, pero han retirado todas estas lamas, han dejado como lo que es la estructura de la lama, que eso también es bastante curioso, y las lamas las han quitado, de hecho se las acaban de llevar. Parece que de momento no van a retirar más, pero yo creo que esta también irá fuera. No creo que la dejen ahí. Y esto es lo más interesante que está sucediendo aquí en el fondo norte, porque por lo demás pinta bastante tranquilo. Pero curioso, cuanto menos, que hayan quitado todas estas lamas. Parece que van a quitar la que falta, que os he comentado, y nosotros vamos a seguir por aquí, por el fondo norte. Ahí están esos dos contenedores azules. Bueno, ya sabéis el nuevo relato de los culés. La verdad que no sé si reír o llorar. Pero ahora vienen diciendo que es que ellos pagaban a los árbitros porque se veían obligados para frenar que el Real Madrid robase tanto. Que es que, pobrecillos, estaban obligados a pagar a Negreira para que el Real Madrid dejase de robar, que solo así podían tener una oportunidad de competir. Lo peor de todo esto es que hasta ellos mismos se lo creen. Continúan trabajando en la puerta 37 por dentro. Estos últimos días veíamos el andamio y ahora parece que están protegidas las escaleras. Más contenedores. Y ya van a poner la lama que quitaron. ¿Dónde van con esta lama? No, esa no es. No tiene la misma forma. Contenedores. A ver, pues sí que parece que va a ser, que van a poner esta lama en la que donde quitaron la otra. Este es otro palé que tienen. No logro ver lo que pone. Pero
pero de ahí es de donde han cogido la lama. Y tiene pinta de que la van a... A ver dónde van. Porque no sé yo hasta qué punto con el camión grúa pueden subir la lama hasta ahí arriba. Si les va a dar. Sí, sí, sí les va a dar. Allá que van. Efectivamente, esa es la pieza del puzzle, así que esa lama la van a colocar en este hueco. Están subiendo la lama y están subiendo con la plataforma elevadora. Terminamos de ver el fondo norte y vamos a pasar a ver el lateral este. Les vamos a dejar colocando la lama. Fíjate que parecía que teníamos solucionado el tema de las lamas y ahora de nuevo vuelta a la carga. Fondo norte visto, esquina de la torre D14 y avanzamos por Padre Damián. Primero veremos el torreón norte. En el torreón norte todo igual. No han puesto ninguna pantalla informativa más. Siguen las de la puerta 57 y 55. Estos andamios no son de la obra del Bernabéu, sino las de que estaban arreglando la fachada de este edificio, ¿veis? Que siguen quedando. Pues de esos, de esa zona es, estos andamios. No tienen nada que ver con la obra del Bernabéu. Están ahí trabajando en las lamas que están en la parte inferior, las lamas inferiores, donde la acreditación de prensa. Ahí tienen la plataforma elevadora. En el lateral este, no sé si lo podéis ver, pero también hay andamios colocados entre las lamas y lo que es el nuevo edificio. Están puestos la pasarela de servicio. Hay un montón de andamios y por lo demás en esta zona todo igual. Así que seguimos avanzando. Tiene pinta de que en el lateral este no han retirado ninguna lama. Tienen las luces encendidas donde será la nueva tienda, así que deben de estar trabajando en el interior. Supuestamente abrían en el mes de febrero y ya les queda menos, porque ya estamos a día 23. No queda nada para el mes de febrero y están trabajando en la parte interior. Ya veis que tampoco la tienda tiene esa pantalla informativa. Palco de honor. Vemos el jardín, la iluminación nueva de momento apagada. Y mirad cómo se va, cómo ya vamos viendo un poco el atardecer. En medio de toda la polémica del tema de los árbitros, de los audios y demás, hoy se ha hecho oficial la renovación de Militao hasta el 2028. Lateral este al completo. En la torre A ya veíamos ayer que faltaba esa lama y ahí parece que han quitado otra. En cuanto al torreón sur, luego lo veremos mejor, que ya sabéis que se ve mucho mejor, pero no han puesto ninguna pantalla informativa. En cuanto al tema de las vallas, ayer os decía que podría ser la, para una enredadera, que pusiesen una planta. Estoy hablando de las vallas que han colocado en este jardín. Uno de vosotros me comentó que era para que la gente no se cayese hacia el parking, a modo de protección. Descarto que sea ese tema, o sea, que sea para eso, porque la gente no tiene por qué subirse ahí. O sea, ese jardín no está para que la gente acceda ahí. No tienen por qué meterse ahí. De hecho, no sé si van a poner vigilantes, pero no está hecho el jardín para que la gente suba y pase de un lado a otro o pisoteen todo. Me inclino más por lo que puso Virgilio, de que colocasen ahí unos arbustos, como hay en la ciudad deportiva,
y a través de estas vallas le diesen forma a esos arbustos y pusiese el nombre de Real Madrid o de Bernabéu o algo así, o a la Madrid. Eso, esa idea la veo más factible a que sea una valla a modo de protección, porque a ver si lo podéis ver, pero lo que hay hormigonado, o sea, es mínimo. La gente no tendría por qué caminar por aquí. O sea, no está hecho un pasillo para que la gente pueda subir y pisotear todo. De momento, como veis, la caseta VIP resiste, no la han retirado. Veremos si para la parte de Champions en marzo ya desaparece. Ahí seguimos viendo los jardines y el acceso del parking. También vemos un camión, una furgoneta descargando material, más maquinaria, y nos tapa lo que está sucediendo en el interior. A ver si con un poquito de zoom podemos verlo. Hay luz, pero no alcanzo a ver lo que están haciendo, así que lateral este al completo, nos vamos al fondo sur. De hecho, mirad, la valla queda bastante camuflada con la colocación de los nuevos arbustos. Queda, como os digo, bastante camuflada. Aquí está el acceso, que hoy sí que lo podemos ver mejor, y este jardín avanza bastante bien. Han pintado la valla de gris, de hecho, no sé si están incluso fumigando. Parece pintura, además huele muchísimo a pintura, así que yo creo que están pintando lo que es la valla que han puesto. El otro jardín, Torreón Sur, como veis en esas pantallas informativas, aquí han retirado alguna que otra lama, creo que son tres o cuatro las que han quitado. En la parte inferior siguen quedando por colocar las lamas verticales. Y en esta zona del fondo sur también han quitado ya unas cuantas lamas. Ya las volverán a colocar. Esquina de la Torre A, abandonamos ese lateral este y caminamos ya por el por Concha Espina, viendo el fondo sur del estadio, que bueno, que salvo que han quitado alguna lama, creo que no ha sucedido nada más. Otra lama que han quitado, pero la que tiene el golpe, que es esta, aún no la han retirado. Ahí resiste. Puertas de acceso de la Torre A, casetas acopiadas, fondo sur, ya sabéis, bastante tranquilito. Está todavía la tienda antigua y también tenemos aquí el acceso al tour. Que claro, cuando abran la nueva tienda en Padre Damián y cierren esta de aquí de Concha Espina, el tour tendrá que estar preparado para poder pasar del lateral oeste al lateral este, porque el tour siempre termina en la tienda. O sea que tendrán que crear un circuito para que se pueda pasar del lateral oeste al lateral este sin problema. Y claro, imagino que si ya consiguen eso, quizás se puedan visitar los vestuarios, banquillos y demás. Así que tiene pinta de que todavía queda para eso. Nosotros vamos al interior. Y otra sorpresa en el día de hoy, madre mía cómo huele la pintura, es que ya han empezado con esa tercera esquina, y no es que hayan empezado, es que ya han puesto incluso dos sectores. Ayer veíamos que preparaban uno, pues bien, ya han colocado dos y faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco sectores.
Ese ya es el lateral este con el fondo norte. Parece que la cubierta está cerrada, al menos la parte norte. Videomarcador encendido. Y a ver esta esquina cómo avanza, si la podemos ver desde aquí. No está terminada, pero casi. La segunda esquina le faltan 3 sectores, como estáis viendo. Así que ya esta semana la acaban seguro. Por aquí todo normal. Mirad que ya han tapado. Antes se veían aquí huecos y ya no. ¿Veis qué diferencia de una pantalla a otra? En esta todavía no han tapado estos huecos, entonces se ve el exterior. Y aprovechamos para ver que tienen los asientos antiguos que han sacado. Mirad cómo salen. Estos asientos los tienen en sacos para llevárselos y entregárselos a quien los haya comprado. Ahí tienen sacos. Y en esta otra zona vemos más asientos, así que deben de haber pegado un buen avance. Ahora lo veremos en el interior. Mirad, parece que van a hacer estas escaleras nuevas. Sí, y ahí tienen más asientos que han quitado aquí. Se escanda que no quedan todavía cosas por hacer. Nos vamos al mirador. Ya estamos de nuevo en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre, te dejo el canal de difusión de WhatsApp en la cajita de descripción, que hoy os voy pasando fotos e información, pues si queréis meteros ahí, que es totalmente gratis. También tenéis las 2 aplicaciones que pagan por caminar y así también tenéis todas mis redes sociales ahí en la cajita de descripción, así como información de interés. Bueno, ya estáis viendo que está la cubierta totalmente cerrada, videomarcador encendido, están los fondos y los laterales, también las pantallas interiores, que a diferencia de ayer, hoy sí que tenemos las pantallas con esos cuadritos. No hay ningún tipo de grafismo, simplemente están esos primeros cuadros que son las primeras pruebas. También en los fondos tenemos las mismas pruebas. Ahora lo veremos mejor con un poquito de zoom, pero mirad cómo avanzan con la retirada de asientos. Ahora que me he sentado aquí, mientras os enseño lo que está sucediendo en la losa, me gustaría saber dónde están toda esa gente que me ponía en los vídeos anteriores, que eran madridistas, pero que el Real Madrid había robado. No sé, ya con toda la información que se ha publicado, ¿dónde están esos madridistas, entre comillas, que decían que el Real Madrid había robado después de ver la jugada, que además se han publicado los audios en los que hacen una falta increíble a Ceballos, luego hay otra falta a Rüdiger antes del 2-2 de la Almería, un jugador de la Almería le clava los tacos a Bellingham en una entrada brutal que debió ser expulsado, y así infinidad de jugadas que se han estado viendo y que están saliendo a la luz que el árbitro pues no consideró oportuno pitarlas. A lo mejor no las vio, no se dio cuenta, yo ahí no voy a entrar. También hay un penalti a Bellingham que no se pita, etcétera, etcétera, pero luego es el Real Madrid el que supuestamente ha robado, y encima dicho por, como digo, madridistas que estaban súper avergonzados y súper indignados. No sé, les recomiendo que se vean de nuevo el partido, que lo vayan parando así en las jugadas, que le hagan un poquito de zoom, que le dediquen ahí una tarde y luego ya si eso, que me vengan diciendo de nuevo que el Real Madrid es el que ha robado, porque bueno, que lo diga Xavi y Laporta ya es de tener poca vergüenza y tiene una cara dura increíble después de lo que han estado haciendo durante 20 años, pero que lo venga diciendo un madridista, pues no sé, me genera dudas, la verdad, de ese tipo de aficionados que van de objetivos y de que son los que más saben del fútbol, que ellos saben reconocer errores. No sé, es un poco extraño. Ahora mismo ha salido la noticia de que el CTA, de que de la Federación ha denunciado a la Guardia Civil la filtración
de los audios, veremos en qué queda la cosa. Teóricamente, Gerard Romero ha dicho que tiene los audios de todo el partido, imagino que los irá soltando. No sé si también se ha podido hacer con los audios del partido de ayer entre el Atlético de Madrid y el Granada, si también va a publicar esos audios de por qué el VAR no acude, o sea, de por qué el árbitro no acude al VAR. También sigo aquí esperando el comunicado y todas las quejas del Granada, porque no se ha escuchado nada, no sé, deben de estar conformes. Veremos si cuando juegue el Real Madrid contra el Granada hay una jugada dudosa, también están conformes o montan un espectáculo. Pero bueno, al final esto está bastante claro, el ser antimadridista, el ir en contra del Madrid es lo que más vende, lo que más genera. Cuando pierde el Real Madrid o cuando pasa algo en torno al Real Madrid es cuando se venden más periódicos, cuando hay más audiencia, y esto es lo que genera el antimadridismo, ¿no? Que se vende más, la gente está más pendiente, y esto hace que los medios de comunicación pues constantemente vayan en contra del Real Madrid. Todos los periodistas, la mayoría de los periodistas, van en contra del Real Madrid y dicen que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, y entonces pues así tienen lavado el cerebro a muchísimos aficionados. Después de repetir una y otra vez que el Real Madrid roba, que el Real Madrid roba, que el Real Madrid roba, pues ya hasta los propios madridistas lo acaban creyendo. Creo que hay que tener un poco más de criterio y no dejarse lavar el cerebro tan fácilmente. Y dicho este speech y este monólogo, vamos a ver los avances, que es a lo que hemos venido a hacer aquí, a ver los avances del día de hoy. Ya os he enseñado antes que en la parte norte estaban, que habían comenzado ya a colocar los primeros sectores en la esquina. Ya van avanzando bastante rápido y bastante bien en ese cierre de esquinas. Tenemos una de ellas ya terminada, que es la del lateral oeste con fondo sur. Aquí han empezado en la del fondo norte con lateral este, y aquí parece que está terminada, pero no, ya habéis visto antes en otra imagen que todavía le queda un poquito para terminar esta segunda esquina, pero esto ya va teniendo mejor pinta. A ver cuándo las acaban y cuánto avanzan de aquí al próximo partido, que es contra el Atlético de Madrid. Mirad ya todos los asientos cambiados y están bajando esta pieza que no sé de dónde sale. Ahí la van a ir a recibir. También tenemos el anillo LED encendido, que es el mismo grafismo que en el vídeo marcador. Pasamos a ver lo que hay en la losa, pero bueno, veis que está el hipogeo encendido, que están tratando el césped en el interior. Que no lo comenté el otro día, pero el césped cuando salió estaba espectacular, o sea, está increíble. Así que el hipogeo funciona a la perfección. Vamos a pasar a ver la losa. Ya veis que están formando otro sector para subirlo en esta segunda esquina, en la esquina del lateral oeste con fondo norte. Tenemos el camión grúa, ese sector que están preparando, más cajas, y tienen bastante material. También os enseño, que se me ha olvidado en este primer anfiteatro, mostraros esta parte, la zona de los palcos. Y otro dato curioso que está sucediendo en la losa es que tienen delimitadas diferentes zonas, pero mira, ya lo han recogido y os voy a enseñar lo que es. Bueno, tienen delimitadas algunas zonas, como estáis viendo, y hasta hace nada estaban trabajando en esta parte. ¿Veis que hay como una marca horizontal? Pues han estado trabajando en toda esta zona. Ahí están la calefacción, ahí veis eso rojo, y aquí vallas de protección. Pasamos al lateral este. Aprovecho para deciros que la cubierta está cerrada, está en la misma posición que el día del partido, pero los hidráulicos no están elevados. Ahí veis el vídeo marcador,
en cómo avanzan también en quitar los altavoces, uy, los altavoces, perdón, los andamios, cómo avanzan retirando esos andamios. Esos altavoces aún no están totalmente acoplados en su posición definitiva. Aquí podéis ver cómo van por esta parte retirando los andamios a la vez que van acoplando los altavoces. Que algunos sí que están, pero otros no. Palcos del segundo anfiteatro apagados, los del primero sí que están encendidos y han puesto en el cuarto anfiteatro una lona, un plástico de protección negro. No sé si lo podéis ver. Ahí lo tenéis. Mirad el anillo, cómo se ilumina. También, uy, va, que he hecho mucho zoom. La grada baja, grada alta, la parte de tribuna. Siguen trabajando en la zona de los boxes, que todavía no está a su gusto. Grada abatible abierta. Y en esta parte de la losa tenemos esto. Ahora vamos a ver cómo avanzan, porque es lo único que está sucediendo en este fondo sur. Mirad todos los asientos que han retirado ya. Quedan muy pocos sectores por quitar de asientos. En el tercer anfiteatro quedan 4 sectores y en el cuarto anfiteatro quedan 1, 2, 3, 4 y 2 están retirados, pero no se han llevado los asientos. Van a empezar ya a arreglar un poco la grada y pintarla para que desaparezca ese color gris de las escaleras y después ya pondrán los asientos nuevos. Pero mirad qué gran avance tenemos con los asientos, increíble. Y en cuanto al cuarto anfiteatro, prácticamente ya han retirado todos los andamios, las pantallas interiores que os enseñaba cómo estaban. Estos altavoces también ya están acoplados, parecen su posición definitiva, de hecho están trabajando en este de aquí. Si os fijáis, lo tienen enganchado. Estos calefactores, esta calefacción que aún no se ha encendido en ningún partido, es la nueva que han puesto. Y por aquí van retirando los andamios. Les falta un poquito menos de la mitad del lateral oeste, las pantallas. Y estos son los avances en el interior. Me voy a mover para que lo veáis mejor. Y ya salimos para ver cómo están pintando o si han avanzado algo en cuanto a la pintura del exterior. Y ya cerramos el vídeo. Mirad, podéis ver cómo están las pantallas interiores del fondo norte encendidas y también cómo los altavoces aún no están 100% acoplados en su posición definitiva. Ahí podéis verlo un poquito. Desde aquí se ve así el interior, el torito, la carretilla, como se llame esta máquina, se lleva esto. Parece como planchas. Lo va a dejar ahí. Y donde estaba eso ahora están limpiando. Aprovechamos también para ver desde esta zona, desde esta posición, cómo están formando ese sector para una de las esquinas del videomarcador. La del fondo norte con lateral oeste. Y también os muestro las piezas que han bajado. Una de ellas la hemos visto y la otra no. Abrimos un poco el plano y mirad qué bien se ve desde esta posición la retirada de los asientos. Y poco a poco iremos viendo cómo se va transformando ese tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur, cómo va cambiando de color y cómo van desapareciendo las escaleras naranja que dan paso a los nuevos asientos. También ese cierre de grada, cómo va avanzando. Y un dato curioso. Desde esta posición podemos ver la segunda esquina
y cuando hayan terminado de poner los paneles, todo esto estará tapado. Así que nos podemos guiar también un poquito para saber cómo van avanzando. Y nada, nos vamos y ya despedimos el vídeo. Mirad todos los asientos que tienen aquí, que han sacado. Fíjate todos los sacos de asientos. Y esto lo tendrán que limpiar. Cuando acaben las obras, esto va a tener un mantenimiento increíble, ¿eh? Han debido de quitar algunos andamios porque por aquí había y ya no están. Quedan solo estos. Y antes de ir hacia esa zona, antes de que se me olvide, mirad el pedazo de agujero que hay aquí. Por eso está la malla de protección azul. Ahora se me cae el móvil, ¿te imaginas? Por cotilla. Bueno, ahí veis el pedazo de agujero. Estas escaleras son las de la Torre B. Ahí hay una alcantarilla y este es el agujero. Ahí que creo que tapa el micro. Y ahora ya sí que vamos a ver esta zona. No han vuelto a pintar nada, como veis. Mirad el atardecer, qué bonito. Pero por esta parte pensaba que eran los mismos andamios, pero no. Creí que eran los mismos que estábamos viendo desde el exterior, pero ahora no sabría deciros, porque estos tiene pinta que los están quitando. No sé qué pensáis vosotros. Así que esto es lo que podemos ver desde esta posición. Nada más por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Como siempre, en cuanto me deje YouTube, ya sabéis que os pongo los subtítulos para que podáis ver el vídeo en varios idiomas. Y nada, muchas gracias de nuevo. Os leo en comentarios. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y que tengáis un feliz martes. ¡Hala Madrid! Y nada más.